verdad es que, muchachos, todos los que vayan a ver esta entrevista, yo ya tenía muchas ganas de hacerla, porque usted últimamente se utiliza mucho eso de que me representa. Sí, me representa. A mí sí me representa César García. Yo le digo Cesarito de cariño. La verdad es que es de los nuevos rostros en los medios de comunicación que se ha ganado a pulso el cariño del público. Y yo la verdad lo adoro. Lo veo y ahorita le decía yo que cómo me río con sus enlaces, sus reportajes, porque me diviertes. Tienes esa chispa, Cesarito. Tienes esa chispa nata que el público agradece. Mira, primero que nada, Miguel, qué gusto poder estar platicando contigo, porque como yo te lo he comentado en diversas ocasiones, eres una persona a la cual admiro, a la que le aprendo, a la que cuando yo lo vi por primera vez en televisión dije, yo quiero ser como Miguelito, porque justo es eso lo que necesita a veces nuestros televidentes, la alegría, la chispa, la empatía, y Miguel, tú la tienes, y es por eso que mira, gana, pero no, no es cierto. te adoro, no, porque igual. Te lo dije yo que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, porque sí me representas, sí representas ese sector, esa comunidad, pero la comunidad bien, la comunidad que nos representa con orgullo, que nos representa el trabajo, la lucha, la perseverancia, la inteligencia, la empatía. Gracias. Nos representa. La verdad, cuando te coronaron como rey de la comunidad, me sentí tan orgulloso de que una persona como tú llevara como tal, portara la corona. Es algo que parte de ello ha cambiado como mi vida, ¿no? El cómo también desde estos espacios, ¿no? Ya sea de televisión, de los medios tradicionales y actualmente pues ahora las redes sociales, se busca o se necesita esa representación digna. Y cuando lo digo representación digna, lo digo que sean las personas de la comunidad LGBT quienes representen a la comunidad. Cuando a mí me dicen, te vamos a coronar, les dije, bueno, acepto, pero no nada más voy a aceptar justo el que me coloquen una corona, el que me pongan una banda que diga rey gay y nada más camine por caminar en una marcha. Sino eso va a significar que voy a tener que seguir luchando por las muertes de las personas de la comunidad LGBT que no tienen hoy en día voz, pero voy a seguir luchando por todos esos niños, jóvenes, también adultos que siguen dentro de un closet, ¿no? Y que no tienen esa oportunidad de decir libremente quiénes son, pero vemos de este lado quiénes sí los podemos defender. Pero también vamos a luchar por todas esas infancias trans, ¿no? Darles voz a esas infancias que hoy en día no se identifican con el sexo con el que nacieron. Entonces, esa es una responsabilidad, Miguel, que te lo juro, que lo tengo bien presente a diario. Que te voy a decir una cosa, no llevo la banderita a diario así como de, oigan, aquí estoy, yo los represento. No, con mi trabajo, con mi perseverancia, desde esta trinchera, voy a tratar de representar a esas comunidades que a veces no tienen voz. De darles visibilidad. Y qué bueno que lo dices, porque como te lo comentaba, representas la comunidad trabajadora, la comunidad que se esfuerza, que sale a luchar, que realmente quiere un lugar en la sociedad a base de esfuerzo y de trabajo, no a base de hacer faramallas que están de sobra. Que lo único que nos va a hacer visibles es el trabajo, la empatía y ser auténticos. Y además tenemos nosotros esa responsabilidad con el micrófono gigante. Es un arma, el micrófono. La verdad. Entonces, ver a un a conductores que también son de la comunidad y que no lo han representado como deben de ser, pues sí te entristece. Y mucha gente se va con esa idea y te tachan de que eres igual y siguen habiendo más discriminación a la comunidad. Entonces, creo yo que gente como tú también, Miguel, y gente como yo, como otros, como los mismos activistas que también luego tienen oportunidad de estar en otros espacios, pues creo yo que esa es la responsabilidad diaria. No forzosa, pero sí diaria
para llegar el mensaje a todas las poblaciones. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, originario de la Ciudad de México, pero con orígenes duranguenses tú. Exactamente. ¿Qué tal? Yo, mira, a ver si te la alcanza a ver. A mí me encantan las botas norteñas. ¿Y estas de pitón, mijo? Más. A mí me gusta el pitón, pero en botas, Miguelito. Y sí, yo siempre he dicho que soy del norte, aunque justo nací aquí en la Ciudad de México hace 27 años. Y toda mi familia la tengo ahí en Durango, la mayor parte de la familia materna. Y yo cuando voy allá, no, el sueñote. Además de que ves unos hombres muy guapos, la comida, la zona muy hogareña. Entonces, por eso me encanta. Pero tu familia sí está aquí. Tu sí. Familia, tu círculo ya más cercano. Sí, haz de cuenta que a mi mamá cuando el susodicho, que es mi papá, pues, el que aventó, ¿no? Pues justo, nos hace cargo y mi mamá dice, pues yo no quiero estar en Durango porque no es una vida que yo quiero para él, en este caso para mí. Y decide mudarse aquí a la Ciudad de México a buscar trabajo, a buscar unas nuevas oportunidades para poderme dar una vida digna. Y lo logró y pues hoy en día, pues, ya después conocí a quien actualmente hoy es mi papá, Rogelio, que lo amo mucho y quien me da el apellido posteriormente. Pero justo es eso, ¿no? El tener ese tipo de... Yo siempre he pensado, a lo mejor... Todas las etapas de la vida de mi mamá o de mis papás, ya sea tipo de carencias, así, hoy hacen que César García sea como esa persona humilde, contenta, alegre, que busca como la armonía en su círculo social, ¿no? Que tiene que chingarle, que le tiene que trabajar porque el dinero no llega solo a casa o la comida, ¿no, Miguel? Entonces, eso es lo que ha hecho parte de mí, posiblemente. Dices tú que la persona que posteriormente ya se convirtió en tu papá, porque pues sí, tuviste una familia, por así decirlo, aunque no es tu papá biológico, pero pues sí es tu figura paterna, claro. Tuviste una familia bonita. Muy bonita, la agradezco mucho, pero digo, yo se lo he dicho a él, a mi papá actualmente, el que no es el biológico, por decirlo así, que justo él, pues al tener, al querer también tener un hijo, ¿no? Con mi mamá, pues obviamente ya la atención cambia, ¿no? Y el cariño posiblemente también, ¿no? Hacia mi hermano, ¿no? Entonces, obviamente, sí en una etapa de la infancia, adolescencia, hubo muchas diferencias. ¿Te sentiste excluido? Claro, ¿no? Y no tanto excluido, sino el... no tomar en cuenta mis necesidades, ¿no? El querer tener unos zapatos, unos tenis, porque en la escuela los iba a necesitar, pero mi hermano sí lo tenía, ¿no? Y aunque eres muy joven o muy niño, te das cuenta de esas diferencias. Y que desafortunadamente, pues hoy en día lo estamos platicando aquí, ¿no? Pero sí fue una etapa en la que no me sentía como su hijo en su momento, ¿no? Y además de que a mí, por ejemplo, desde muy pequeño... se me notaba que yo tenía una orientación diferente mis expresiones, mi expresión de género era muy diferente a la de otros niños como normalmente. Entonces yo siento que también para él era muy fuerte, ¿no? El que sus compañeros de trabajo de mi papá o los mismos vecinos le dijeran, es que tu hijo es que juega con las niñas, es que él no juega con los carritos. Pero él como tal no te llegó a señalar... por esas cosas, ¿o sí? Ya cuando estuve más grande, ya a los 16 años, en una ocasión fuimos a Durango a una fiesta familiar y veo que empiezan mis papás a discutir, yo por querer, por X razón empiezan ellos a discutir, yo por querer separar y evitar que mi papá se pusiera agresivo con ella, nada más voltea, me suelta una cachetada y me dice, tú no me toques porque tú no eres mi hijo. Entonces fue como... Un shock aquí. Y dije, sí es cierto. O sea, yo no me la creía. El que durante muchos años me decía que era su hijo. Y hoy que tiene 2, 3 copas encima me dice te eso. Te desconozca. Entonces, mi mamá lo único que hizo fue agarrarme, me abrazó. Y me metió a la casa, ¿no? Y obviamente yo llorando, yo tengo como esa parte muy bloqueada porque
pues yo decía, pues ¿qué hice mal? Si lo único que quería era defender a mi mamá. Y terminé golpeado y terminé humillado. Y esa misma tarde, se bajaron las calmas y la hermana de mi mamá, quien predica el cristianismo, pues decidió llevarnos a una iglesia cristiana para pedir y orar para que a mí se me quitara lo gay y así pudiera tener una armonía en mi casa y que mi papá me pudiera aceptar. Y te estoy hablando que pues tienes 14, 15 años y pues obviamente no tienes voz ni voto dentro de tu núcleo familiar y pues obedeces a lo que dicen tus papás. Fuimos y yo nomás escuchaba aquí al padre y me ponía la mano y Dios te ama, pero esas cosas y toda. A ver, ¿es en serio que hay personas que se... como lo de los videos de internet, de que el pastor está tratando de sanar y quitar lo gay? Y hay gente que cree. Hay gente que cree y hay pastores que todavía venden esa idea de que yo te lo voy a curar. Te va a curar, ¿no? Te digo, me dio risa porque dije yo, ¿cómo puede ser posible que todavía hay personas que crean eso? Claro, o sea, sí, sí fue cañón. Y la verdad es que ya cuando llegamos de esa misa, o no sé cómo se le diga, la neta es que nada más mi mamá me dijo, yo te quiero, te acepto tal y como eres. Y yo, gracias, ¿no? La abracé y todo. A mi papá como que también lo hizo reflexionar, ya en un lado más como que tenía que ya no ser una persona agresiva, que ya no tenía que tener esa manera. Pero desde entonces sí hubo ya una fricción entre mi papá, ya una falta de... un distanciamiento. Un distanciamiento. Pese que ambos nos amamos, nos queremos, nos respetamos en nuestro núcleo, nos apoyamos, ¿no? Yo lo amo y le agradezco infinitamente todo, todo. Pero sí hubo ya ese distanciamiento, ¿no? Pero ya a lo largo del tiempo, pues ya ha sido un poco diferente. Pero qué bonito que a pesar de esa situación que pudo ser incómoda, no te cambió la forma de ser. No te volviste un chavo amargado. Te lo juro que te veo y me alegras, me da esperanza en que las nuevas generaciones de comunicadores sean como tú. Me llena de... Mira, hasta se me llenan de lágrimas los ojos porque realmente es agradable verte en tus reportajes. Gracias. Qué bueno que no te quitó como ese brillo, esas ganas de seguir siendo tú, ¿no? Totalmente. Y también creo es con las personas con las que te rodeas, ¿sabes? Con las que te van a aportar algo muy bonito a tu vida. Y era algo que yo quería. O sea, obviamente, Miguel, cuando vives carencias, cuando vives hambre, cuando no hay qué vas a comer, cuando no tienes qué vestir, cuando no tienes luz, cuando etcétera, etcétera, creces y dices, yo no quiero eso para mí. O sea, si hoy yo tengo la oportunidad de tener ingresos o cosas por el estilo y poder ayudar en casa, creo que cambia un poco tu panorama y tratas de ver la luz al final del túnel, ¿no? No te voy a decir que soy el hijo perfecto o que soy todo el día muy alegre y todo, porque también tengo mis roces en casa y con otras personas, pero siempre trato de que en el lugar en donde estoy sea un núcleo tranquilo, que sea de amigos, familia, que estemos alegres, que todos estén a gusto para poderla llevar en paz y que yo les pueda dar algo para poderlos hacer sentir apapachados. Eso es lo que más me encanta. Y justo pasa en mis reportajes. Cuando sé que la gente va a prender la televisión y van a gastar 10 o media hora de su tiempo para vernos, que sea para algo bueno. Y si yo tengo esa oportunidad de alegrarles un poco sus mañanas o sus tardes o en el espacio en donde me vean, pues qué a todo dar. Creo que esa es la mejor paga que te tengo yo. Porque aparte siempre desde niño has tenido la inquietud de ser comunicador, ¿no? Por eso te dedicas a esto. Desde niño ya te gustaba andar en el show business y en la televisión, ¿no? A mí siempre me encantó esto. Yo quería ser actor. Entonces, parte de mi ignorancia y de otros aspectos,
pues justo nunca supe que pues para eso se tenía que estudiar o que había en escuelas. Entonces nunca me preparé para eso. Pero antes de eso, pues a mí me encantaba andar de mitotero, Miguel. Me gustaba irme a los programas de televisión, ver el detrás o ver. Y siempre esto cuando te invitaban a algunas televisoras de público. Entonces a mí siempre me encantó todo ese show business, ¿no? Y justo, me acuerdo mucho, que ahí yo nada más he inventado metiéndome a un programa ahí, a cantar. Y yo lo disfrutaba porque yo veía a la gente. Y me acuerdo que el productor de ese programa me decía: Es que tú tienes mucha alegría, ¿no? Lo conducía Omar Chaparro. Entonces todavía está Omar Chaparro. Me acuerdo que me decía: Oye, no, tú muy bien, güey, que no sé qué. Obviamente era show y para ir ridiculizarte y todo el pedo. Pero yo dije: Es eso. O sea, y veía que la gente lo disfrutaba. Entonces dije, creo que esa es mi tirada, creo que tengo que irme por ahí. Y obviamente, pues, ya en un futuro, pues, empiezo a estudiar ciencias de la comunicación, pero para enfocarme justo a la televisión, para enfocarme a eso, que poco a poco yo hoy en día, pues, ya me lleva al periodismo o a la reporteada. Pero empiezas en periódico, lo de la televisión Exacto. ya viene por Bueno, añadidura. sí, justo hace 9 años entro sin saber escribir. O sea, lo digo en el sentido de tener una buena redacción y Como todo nada. mundo empezamos. Sí, literal. Yo me acuerdo que llegué, una maestra, me dijo: Aquí hay chance en Milenio. Vente, ahí están solicitando becarios, vente para acá. Y dije: Bueno, órale, va. Entré, me meten al área de política, pese que también quería yo entrar al mundo del espectáculo. Y dije: Pues bueno, vamos a empezar por aquí y ya después te vas moviendo. Y sí, empecé. Y el primer día, así literal, me ponen a monitorear algunos medios, algunos noticieros. Yo, como pude, le escribí. Llego a la oficina del jefe, le entrego el reporte. No pasan ni 2 segundos cuando me manda a hablar y me dice: Retírame esta hoja de aquí porque tu letra me molesta. Y cuando regreses a mi oficina es porque ya sabes escribir. La historia de mi vida, a mí, te voy a, y Adriana conoce a mi ex jefe, que la primera nota, yo no tenía, yo estaba en primer semestre de facultad, no tenía ni la menor idea de cómo se redactaba una nota, la agarró, la rompió y me la aventó en la cara. Así de fuerte, pero Sí. aprendí, porque yo me Aprendes. prometí que nunca más me lo iba a volver a hacer. También me pasó por la mente. Dije: Qué vergüenza yo haberme parado ahí. Me volteé, le dije: Sí, discúlpeme. Me salí de la oficina y me volví a sentar a escribir lo mismo. Y así, ya no me lo dejaban en esos días, pero yo diario lo monitoreaba. Me dejaban otras cosas, pero yo hacía ese ejercicio para que cuando ya me acercara a mi coordinador y decirle: Ya lo puedo entregar yo a mi jefe, el reporte. Y así pasó después de 1 mes de estar constante. Y justo ya después empiezo a ver que teníamos esa oportunidad aquí en Milenio de escribir, de poder llevar también historias o de poder cubrir notas. Y justo pues empiezo a publicar ya notas en periódico, en el área de cultura, ¿no? Empiezo a escribir prácticamente. Y así me lo aviento un ratito hasta que viene el sismo del 19 de septiembre. Yo me acuerdo ese día que venía hacia acá, nos agarra el sismo y yo veía que pues en televisión estaban todos los compañeros y yo dije: Bueno, yo también trabajo para esta empresa, ¿qué puedo aportar? ¿No? Llegué aquí después del sismo, supe que mi familia estaba bien, me vine aquí a la empresa y me acerqué con uno de mis jefes y le dije: ¿Qué te puedo ayudar? O sea, yo decía, ya me cansé de sacar copias, de traerte el café, ¿no? Porque uno quiere crecer, ¿no? Entonces dije, ya. Me acerqué y les dije: ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice: Sal y tráeme historias. ¿Y cómo fue, Miguel? Me fui a las zonas de desastre, cómo ya estaban justo sacando los mismos vecinos, a veces los cuerpos de las personas que estaban enterradas, que habían quedado enterradas. Todas esas imágenes que te quedan grabadas aquí, pero tú sabías que ibas con un objetivo, que esa historia
o lo que estabas viendo se puede quedar plasmado ya sea en el periódico, en tu medio y además con la forma en la que tú la estabas viviendo. Y literal, yo había llegado aquí a la redacción a las 3 de la tarde más o menos, pues yo regresé aquí a la redacción a las 3 de la mañana con diferentes historias, sabía que también había televisión, había hecho entrevistas, ¿no? Y me dice mi jefe, ¿sabes qué? Ármalo, hazme todo esto, una nota completa y la presentas. Ya cuando veo la nota al día siguiente de mi trabajo, dije, creo que de aquí soy, creo que la tele es donde me llama, porque justo era tener esa misma responsabilidad de llevar esas historias que no se estaban contando, que las autoridades no querían que contaras o que no quería que vieras, y aquí en Milenio sí estaba pasando, aquí en esas pantallas sí estaban pasando. Entonces las veías y yo veía mi nota y la veían que la pasaba otra vez y me marcaban las mismas familias. César, ya vinieron Protección Civil, mi casa no se va a poder restaurar, nos tenemos que salir. Entonces yo decía, sí había ese impacto. Entonces desde ahí se me metió el chip que yo tenía esa posibilidad de contar mil y una historias a través de la pantalla. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez tu trabajo ya en televisión o plasmado? Ya todas esas historias que en un principio no tenían ni pie ni cabeza, pero que estaban ahí, ya después estructuradas de tal forma que ya las viste. ¿Qué sentiste? Sentí un orgullo. Sentí que valió cada valió la pena cada desmañanada para ir a la escuela, que los 700 pesos que me pagaban por ser becario ahí, lo habían valido, Miguel. Que el no comer, el no tener para comer a veces, por venirte a buscar una oportunidad, lo habían valido totalmente, ¿no? El que mis papás se hayan esforzado en pagar mi universidad, ¿no? En mis pasajes, eso fue. Y yo hablarle a mi mamá y decirle, mira, ya está mi nota en televisión. Y para entonces no sabía tampoco el impacto que tenía Milenio, pero Milenio era actualmente, pues lo ve nacional, lo ven internacionalmente también. Entonces, ver que esa historia también se estaba replicando en otros estados era magnífico. Entonces, justo ahí, te digo, fue como rebobinar y decir, bueno, creo que esa es la oportunidad que yo tengo y que tengo que hacer para poder llevar esas historias a esa pantalla. Y aparte ya se te olvidó después ya lo de entrar a espectáculos, ¿no? Pues mira, había muchos factores, obviamente. Una en que pues es una exigencia también estar ahí en espectáculos. Y dilo como me dijiste ahorita, son bien divas algunos. Eran bien divas y bien groseros. O sea, digo, afortunadamente, creo que si están o están, no recuerdo, ya tiene rato ahí. Pero se los juro, o sea, uno se acercaba a la sección de espectáculos aquí en Milenio y literal, o sea, estaban todos así. Y te volteaban, te aventaban el pelo, el champú y todo. Y es como de, hola, les dejo esto, gracias. ¿No? Y te veían bien feo. Y luego entendías, o yo llegué a entender después, justo pues, que para estar, por ejemplo, trabajando al lado de una Susana Moscatel, pues obviamente es una exigencia perrísima, ¿no? Pues, o sea, Susana, yo respeto mucho su trayectoria. Y digo, ella nunca fue grosera conmigo, sino fueron los compañeros reporteros y también algunos editores. Entonces, a mí se me quitaron totalmente las ganas de estar ahí, de buscar una oportunidad, porque si la busqué, me dijeron, no, ¿sabes qué? No, mijo, vete de aquí, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien. Y pero yo iba creciendo acá en el área de política. Y algo que me gustó mucho fue eso, que también pude encontrar parte diversa aquí en el área de política. Y me gustó. Aparte ese nicho que necesitaba, que se requería en ese momento y que se requiere, ver esa parte también con tu chispa, con tu... cómo eres. Digo, tus reportajes son maravillosos.
Y estamos hablando que hoy en día, por ejemplo, justo, ¿no? Milenio tiene un formato un poco más serio, ¿no? Y ahora cuando me invitan, guiño, guiño, a Canal 6, fue como, ¿qué es esto? Yo no sabía que era Canal 6. Yo no sabía que en Canal 6 podía ser yo, que podía ser feliz, que podía ser, divertir, que podría también ser la nota, ¿no? El primer día, me toca conducir, conducir, reportear para mediodía. Y yo serio, ¿no? Estaban los dos conductores, Jaime Núñez, Azucena Uresti. Entonces, yo estaba así, ¿no? No, sí, Jaime, Azucena, fíjense que así, yo bien serio, bien cuadrado, pues traes el formato de Milenio, ¿no? Y ya después me acuerdo que me dice la conductora, oye, por cierto, bueno, ya nos diste la nota. Por cierto, ¿qué botas traes el día de hoy? Porque yo a diario que te veo pasar por los pasillos traes botas diferentes. Y yo así de madres, güey, ¿qué hice? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me está exponiendo así? Pero todo esto en mi mente, ¿no? Y yo, ah, sí, claro, pues mira, es que fíjate que traigo estas botitas de forma de seguir. Y empiezo a jotear. Empiezo a ser yo. Y yo así de, pues ya dale, pues si ya te está dando pie, pues Pues tú dale la dale, mano. déjate ir. Déjate ir como gorda tobogán. Y yo, no, que sí, mire, volteaba y yo joteaba y todo. Y ellos, no, jajaja, ja, qué padre, que no sé qué. Y le hace, bueno, nos vemos, César, cuídate mucho. Y yo, sí, hasta luego. Acaba el enlace y voltea a ver al camarógrafo y le digo, ¿qué fue esto, güey? ¿Esto se hace di a diario o qué? Y me dice, no, no sé. Le dije, ah, bueno, pasó. Corte a los 5 minutos me marca uno de mis jefes y me dicen, pues de los 15 días que ibas a estar, ya te quieren allá. Y hay una buena respuesta de la gente. Y ya me empieza a mandar los mensajes que había mandado la gente a través de redes. Y decían, oye, qué padre reportero, oye, qué muy alegre, oye, qué padre que una empresa acepte gente como él. Y yo, ¿gente como yo? ¿Quién, güey? Yo, ¿gente como quién, güey? No. Pues bueno. Como yo, sí están aceptando, ¿no? Y lo decían, oye, muy gordito, muy chistoso el gordito. Y yo, y ahí dije, ¿cómo que el gordito? ¿Qué me veo gordo? Y yo, no, estoy gordo, ¿no? Entonces, Si no almorcé hoy. no había ni desayunado, ni la torta tan mal había echado. Entonces, yo me saqué un chorro de onda. Y así pasó al día siguiente y al día siguiente. Entonces, empecé a comprender, Miguel, esto, la tele es entretener. En telediario se entretiene, se informa, se alegra, se entristece. O sea, estás todas las emociones completas en un noticiero, ¿no? Es justo describes lo que en algún momento pasé yo, porque yo venía de periódico Sí. a hacer televisión. Cuando empiezo a hacer televisión, digo, esto creo que no lo he platicado, mi jefe me dice, decídete o estás allá, así me lo dijo con estas palabras, haciendo el ridículo, o estás acá como periodista serio. Sí. Y me acuerdo como si ahorita fuera, estas fueron mis palabras. Pues te voy a demostrar que puedo ser periodista serio por hacer una nota seria Claro. y divertirme dando espectáculos y hacerlo a mi modo. Y aquí estoy. Y aquí estás. Y es algo por lo cual yo te admiro mucho, porque justo pasó y me ha pasado. O sea, me ha pasado que me dicen, o eres serio o eres alegre. Y yo, pues a chinga, pues no es telediario eso. O sea, telediario puede ser serio o puede ser un formato de noticias. Pero a la gente no le gustan las noticias. A la gente le gusta que le entretengas y le estés Le estés informando. informando. O sea, qué flojera ver a un reportero en una pista de hielo desde afuera. Ah, pues sí, en tal horario esta pista de hielo por hacerte Acartonado. acartonado. A que veas al reportero metiéndose a la pista y de una forma tranquila, bonita, que pasan cosas en vivo y es otra cosa. Y Y divertido. divertido, y puedes buscar esa dualidad. Y habemos muy pocos. Pero me ha pasado aquí, Miguel, que no se me ha dado la oportunidad, y perdón que lo diga, de poder estar también en otros espacios
en donde también funciono, ¿no? Por lo que me han dicho, ¿no? Pero a lo que voy es que es eso. O sea, si tienes... Yo, y se los he dicho así, tal cual. Si tienes una persona a la que le estás pagando 10 pesos y te sirve en un noticiero, pero te sirve en entretenimiento, pero te sirve en la calle creando un podcast, pero te sirve haciendo esto y te sirve haciendo el otro, y esa persona por 10 pesos es feliz y haciendo lo que le gusta, sácale provecho, güey, exprímelo. O sea, y a lo mejor lo digo, está mal por lo que lo digo, pero yo así, así pasa conmigo. Si tienes a ese César que te funciona en diversos espacios, aprovéchalo. Que entiendo que en cada lugar tienes que tener un perfil, pero si tu perfil es todos, pues mijo. Pero aparte has tenido mucha exposición últimamente. Sí. Yo escucho hablar mucho de ti y la verdad me encanta. Y de hecho le platicaba a Fer, le digo, es que lo adoro. A Cesarito lo adoro. Dice, pues él también le caes muy bien y yo, ay, lo adoro. Le dije, y has tenido mucha exposición. Te digo, yo veo en internet y veo tus reels y veo todo. O sea, estás en todos lados. Has tenido mucha exposición, estás creciendo mucho. Pues mira, yo lo agradezco mucho porque es justo lo que decimos, ¿no? A la gente le gusta tu trabajo y donde quiera te va a buscar. Y a veces hay gente que no ve la tele, pero sí está en redes. Entonces también hay que buscar esas maneras, ¿no? Y yo le agradezco mucho a todas las personas que han estado justo lo que tú dices. O sea, el que estés en esta mayor exposición. Una de ellas es Guillermo Franco, ¿no? O sea, adorado, Él, lo tengo. Él me mandó a televisión. Yo creo que en algún momento vio lo que para mi perfil y él me mandó a televisión. Yo no tengo palabras más que... Yo siempre digo que es mi papá en televisión y lo agradezco y lo adoro porque me abrió el panorama a un mundo que yo no conocía. Exacto. Y con es como agradeces eso. Con trabajo, con darles lo que ellos necesitan en tu sueldo, en tu base, ¿no? Lo que tú sabes hacer es eso. Y obviamente yo también le tengo un agradecimiento infinito. O sea, yo no lo conocía, obviamente, hasta que un día me dice, hola, soy Guillermo Franco. Y yo, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Y dije, una persona más de Monterrey, ¿no? No, güey, cágate, siéntate. ¿Quién es Guillermo Franco, no? Venía del Olimpo y tú no sabías. ¿Sí? Y además, un fan más, ¿no? Un fan más, ¿no? No, y ese tipo de personas que te voltean a ver sin juzgarte, sin señalarte en una mala onda, en que saben que les funcionas para su canal, pero saben que te estás divirtiendo, pero además amas lo que sabes hacer. Y eres profesional en lo que ¿claro? haces, claro. Eso, ¿no? Y así me puedo pasar, yo creo, en todo tu video agradeciendo a miles de personas. Y pues en cuestión periodística, o sea, sí hay dos personas más, o sea, y no se lo pueda decir, ¿verdad, hermana? Pero entre ellas a Susana Oresti. O sea, yo a ella sí le agradezco muchísimo porque también fue una de las que me dijo, tú eres periodista, tú sabes escuchar a la gente, tú sabes traerme mis historias que necesito y que necesita este canal. Y otras fue otro jefe, Víctor Hugo Michel, que fue quien me dio la oportunidad de crear la agenda LGBT en un medio que no se hablaba temas de diversidad sexual. No estaba muy abierto. No estaba muy abierto. Y que fuimos de los muy pocos canales o medios de comunicación que se atrevió a tener a un reportero LGBT. Pero abrir un espacio LGBT en cuestión periodístico y que se ha aprovechado al 100. Y que hoy en día Víctor Hugo me habla y me dice, ya se acerca la marcha. ¿Cuál es la estrategia o cuál va a ser la dinámica para cubrir esta marcha del orgullo? Ah, bueno, pues vamos a necesitar a tantos reporteros, va a estar dividido así, y estos reporteros solamente son porque saben o pertenecen o son aliados a la comunidad. No quiero a los compañeros que por atrás me están diciendo y en televisión, ay, la comunidad LGBT, no, quiero a la gente aliada, y me ha ayudado, ¿sabes? Y eso es lo que también se lo agradezco infinito. En tu andar, César, has tenido personas, me imagino también, los que le llamamos detractores, los que tal vez en algún momento no apostaron por ti. ¿Sí los hubo o no los hubo? Los que dijeron, ay, no, o sea, ¿cómo? Claro, claro,
Y afortunadamente, pues ya no están acá y fueron en esta empresa, obviamente, y son esas personas que por algo ya no están acá. Yo me acuerdo, Miguel, que yo entraba con estos jefes que estaban, que eran coordinadores en el periódico, y me acuerdo que le dije a uno, le dije, oye, le dije, estaría padre si me pueden agregar a su agenda para ir a reportear. Y nada, volteé y me dijo, pero si tú eres. ¿Tú puedes, qué haces aquí? Tal cual. Así. Él no tenía tampoco filtros, pero así tal cual volteé y me dijo, pero si tú eres. ¿Para qué estás en política? Vete a espectáculos. Y yo. Gracias por lo que me tocó. No, entonces yo me quedo así. O sea, ya a todos nos metió así en una bolsita. Ah, porque todo el mundo cree, ¿no? Que si eres LGBT cubres espectáculos. Sí. Y Entonces. si descubres espectáculos que hay que no son gay, ya también son. Exacto. Así me lo dijo. Y yo me quedé con mis hojas porque les entregaba, te digo, los reportes de todos los reporteros que mandaban sus notas, sus adelantos. Yo iba con cada jefe. Y me quedo así, le digo, sí, le digo, pero pues no porque sea. Le dije, no me vas a dar chance de reportear. Y la sé, sí, nada más porque está ahí, porque había también otro compañero, pero él era muy querido también, pero él era más serio, más conservador, no, no era tan abierto como yo. Y me dice, no porque fulanito sea, tú también quieras estar aquí. Y yo me quedaba así de, pero chingas, pues, ¿qué te pregunté, güey? Nada más dije que quería trabajar, no que me humillaras, me discriminaras, ¿no? Y dije, bueno, pasó. Y empecé a tocar puertas en otros lados. Igual en el área de política, que era en el área en donde yo estaba y he Te estabas crecido. desarrollando. Sí, entonces ya iba, tocaba y les decía, Óscar Cedillo fue uno de los que también, él era en ese entonces director del área digital. Y me acuerdo que le dije, oiga, quiero hacer notas también para web. Adelante, tienes carta abierta aquí, lo que necesites y lo que tú quieras aquí. ¿Qué diferencia que abres la puerta y te dicen bienvenido a que cuando vas a otra y te dicen, ¿qué haces aquí, no? Oye, Entonces. César, ¿y qué pensaste en ese momento? ¿Te llegaste a sentir mal? ¿Te dijiste, no soy de aquí? ¿O qué pensabas? ¿O decías, les voy a dar la jeta para que se den cuenta que sí, Exacto. sí puedo y sí doy? Mira, hay dos César en mí. Está el César y está el Rogelio, ¿no? El César al momento se quedó pasmado, se quedó como de, ok, llegué a tu casa, llegué con mi novio y tal, le dije, oye, pues me dije un puto y dije, ¿para qué hago aquí? Y me dice, no te desanimes, tú échale ganas, no le contestes porque tú tienes un carácter muy fuerte. Y si te dijo, pues aguántate, ya después ya sabrás cómo. Te digo que me representa, yo también soy así. Yo, no, pero yo sí les dije en alguna ocasión algún comentario, se le dije, ay, chingas Ay, no, pues aquí sí era medio complicado. Y más cuando vas empezando a veces, ¿no? Entonces, ya después, en su momento, luego pasábamos y ese mismo jefe me lo topaba luego en el baño, sin querer. Pues entras al baño. No, 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 espérate, espérate, déjame salgo. No vas a querer ver la riata. Y yo, pinche, ay, bueno, ya no está, ¿quién sabe? No, ya no está aquí. Pero pinche viejo feo, morboso, porque morboseaba a mis compañeras. Ay, no, yo no sé. Feo, chaparro, panzón, ni se la veía él y quería que yo se la viera, yo creo. O sea, te lo juro, Ay, el así. típico que está bien Sí, sí, culero sí, y que se sí. siente Sí, que todo no. mundo quiere con ellos. Que exacto, te lo puedo jurar. Entonces, y esa vez que me hice en el baño, le dije, ay, culero, le digo, si ni te lo ves tú, ¿qué crees que te lo va a ver yo a ti? Se quedó así, güey, agarrado te lo juro, agarrado la reta así en el baño. Y ya me. Pues, oye, y ya nada más agarré y me metí al cubículo, ya me senté, y vámonos, ya no estaba el güey, ¿no? Pero ya después ya veo eso, que justo ya no me dejaba. Pero eso sí, siempre yo lo vi como una autoridad, como un jefe, nunca me pasé de esa línea. Siempre hubo esos comentarios hasta el último día que se fue, antes de que le diera COVID, porque se fue en temporada de COVID el señor,
Y este... Antes de que se lo llevara el COVID. Pues es que no sé si ya se lo llevó, te digo, porque se fue por COVID, porque era hipertenso y diabético. Entonces dijo, yo me voy. Entonces va y les dicen aquí, no, pues ya tienen que regresar. Regresan, se está un día, ese mismo día se contagia de COVID y ya no supimos nada de él. Ah, porque al día siguiente ya le dieron bye bye, le dieron cuello. Entonces ya no supe si Petatiux, si nada, que esperemos que esté bien. Pero si es que sigue vivo, si no, te lo juro. Entonces, es eso. Ya, yo lo que te puedo decir hoy en día es que yo ya las palabras o las ofensas que nos llegan a decir, ay, mira, se me resbalan, las tomo cuando me dicen, es que eres joto, güey. No, no soy joto, güey. Soy joto. O sea, no me vengas a decir algo que ya sé, ¿no? Entonces ya te las apropias, te mentalizas con qué tipo de gente vas a estar. Entonces dices, ya, de quien venga. Y hoy en día te puedo decir que sí tengo ya un gran caparazón muy fuerte que no me duelen las palabras. Obviamente, si vendrán de gente que quisiera mucho, que saben quién soy y que hoy en día les sorprendería mi orientación, pues, mijo, la verdad, ahí sí. Lo siento, ¿no? Pero sí, ya hoy en día te puedo decir que tengo un gran caparazón. Lidié con muchos jefes narcisistas, cañones, o sea... Y que te digo, afortunada o desafortunadamente ya no están aquí, porque obviamente los que hoy encabezan estas grandes empresas se dan cuenta que nunca sirvieron para algo, más que para chingar, ¿no? Y que hoy afortunadamente están los que tienen que estar. Eres tan yo. Ay, sí. Por eso te quiero. Yo también digo, ay, Dios, por eso ya no están en muchos, porque pues es sí. Que lo que no sirve es lo que más problemas da. No, y ganábamos, pero no necesito. Ay, esto me lo editas. No, pero sí tengo entendido que sí ganaban mucho. Entonces, imagínate. Y uno con 700 pesos al mes. Que eso era lo que daban antes a los becarios. Hoy en día ya es otro formato distinto. ¿Cuáles son tus aspiraciones, César? Híjole, muchas. No sé. Te falta muchísimo camino por recorrer. Apenas estás en pañales. Estás creciendo de una forma tan bonita y tan a paso firme que me encanta. Pero es cierto que todavía te falta muchísimo camino por recorrer, por eso digo que estás en pañales. Aunque ya tienes una trayectoria de ya de tus años, uh-huh. Estás en pañales porque todavía te falta llegar a lo más que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Quiero ser feliz, primero que nada. Quiero paz mental, te lo juro. Luego sí llego a tener así mis crisis existenciales. De quererme acabar el mundo, de querer, o sea, no así de aborazarme, pero sí digo, ya sí tengo, cuando te dan a ti una paletita, como es como un bebé, a mí, yo soy como un bebé, cuando te dan una paletita, o tu chupón, y te lo arrebatan, y tú, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? Pero si lo estaba haciendo bien, y ¿sabes? Entonces, primero que nada, quiero encontrar en mí hoy en día paz, tranquilidad, en mí, pero es algo personal. Pero segunda, en cuestión a lo mejor laboral, sí me encantaría, por ejemplo, conducir, ya lo he hecho, conducir noticias, pero justo tener un espacio de noticias, sí me gustaría, y que justo ser uno de los primeros noticieros, o que el canal tenga, que tenga un integrante de la diversidad, que lo esté conduciendo. Que informe divertido. Claro. No, o sea, obviamente se respetan los formatos de cada empresa, pero obviamente tener ese espacio de noticias, porque hoy en día me encantan las noticias. Pide y os dará. Pues yo... Pide y se te dará. Tienes todo para hacerlo. Tienes todo. Gracias. Eres... Realmente, te lo digo, César, con todo el cariño del mundo... Tienes todo para hacerlo. Lo vas a hacer. Gracias. Cree en ti. Gracias. Nada más cree en ti. Es difícil a veces creértela. Yo, la verdad, yo, como dices, yo voy paso firme, voy... O sea, si hoy tengo que entregar 10 notas, hoy entrego las 10 notas, ¿sabes? Voy al momento, vivo el momento. A veces me debrayo y pienso hacer mil cosas a futuro, ¿no? Y esas cosas me empiezan luego a carcomer a mí, decir, oye, no has hecho esto, no has hecho lo otro, te está fallando esto, te estás fallando a ti mismo, ¿sabes? Entonces, trato de llevarme la relax, pero es muy difícil a veces creértela. Pero cuando hay gente maravillosa que
como tú, como otros compañeros que ven en realidad lo que le has luchado, le has pisado, pues dices, bueno, creo que sí es momento de seguir firme, de que no te afecte lo que digan y seguir trabajando por lo que tú quieres, pero sí. Y aparte eres de los nuevos rostros de la comunicación y me encanta que el nuevo rostro de los medios sean como tú. Qué bonito, qué padre y qué maravilla. Sé que vas a hacer muchas cosas y sé que lo vas a hacer pronto y estaremos platicando después. Yo sé que sí. De que cuando me digas, ay, fíjate que esto, y ¿te acuerdas que te decía yo que vas a hacer más cosas? Así va a ser, mi querido César. Decretemos en este espacio. Así es. Te quiero mucho. Y yo algo que más. Quieras decirle a todo el público, que ve tú, me debes la verguerilla. ¡Auch! No, hermano, ahorita acabando esto nos vamos y por 12 y no de las de salchicha. ¡Ay! No, pues agradecerles por empezar a todo tu público que es tan fiel y te aman y te quieren y qué honor haber estado sentado aquí en tu espacio. Y segundo, sean felices, ámense tal y como son y así como muchos que pensamos a veces no cumplir nuestros sueños, poco a poco se cumplen. Y además, cuando te juntas con gente que te quiere, te admira, y yo te quiero y te admiro mucho, pues se pueden lograr muchas cosas. Así que, vayamos. Así es. Pues él es César García, nuestro nuevo soberano de la comunidad LGBTQI+, y no sé qué tantos, porque ya se le agregaron miles más, que a veces cuesta trabajo recordar. Pero pues bueno, él es César García, se lo dijo con Miguel Díaz.